No es tan fácil dar contigo. Me desvío del camino y me esperan en la sombra hechiceros y bandidos que me llevan a un lugar donde no puedo encontrarte. Si pudiera ser de Natal, si pudiera y la física te persigo cada día, pero el álgebra y la cuántica no son buena compañía de este viaje a donde voy, de distancia infinita. Si pudiera atravesar felicidades, dimensión terrestre, palmas. Venga, vamos, vamos.
Vamos a ver, ¿de dónde ha salido tanto niño? A ver, yo solo he traído 7, pero los demás... A ver, vamos a ver. ¿Sabéis qué pasa? Que yo estoy acostumbrado... Bueno, llevamos 10 años sin tocar, ya lo sabéis. Y yo he tocado algo, he tocado la guitarra en un grupo que se llama Cretino. Él es Cretino, un showman. Y entonces yo no estoy acostumbrado a hablar. Él llevaba el show y ahora no sé muy bien qué decir. Di algo, Luis, no sé. ¿Qué dirías? Si vieras tantos niños, ¿qué dirías? No voy a... No, échame una mano, hombre. Échame una mano. Bueno, pues que es Navidad, ¿no? Y que hay que quererse mucho. ¿Has visto cómo puedo...? No he dicho bucaque, ¿eh? Fíjate. ¡Buenas noches! Esta es una canción para niños pequeños, para niños grandes, para los que piensan en los años de la infancia. Todavía soy pequeño. Baterías de juguete, niños que se mojan en la fuente, superhéroes mirando la tele. En mi salón, elefantes en un tren, dinosaurios a granel, muñecajos de peluche, lápiceros fuera del estuche, astronautas llegando a la luna. En mi salón. Plastilina en la pared, toallitas limpiamanos, pañales de todos los tamaños, bicicletas haciendo carrera en mi habitación. Siempre así.
Bueno, ¿estamos todos? ¿Todos o no? ¿Falta alguien? Es que no veo. Me he quitado las gafas. Toma las gafas. Bueno, esto es increíble, habéis empezado fuerte, ¿eh? Yo ya lo dejaba aquí, porque me quiero poner la sensación de que a partir de ahora lo único que puede pasar es que la caguemos. Pero bueno. A ver, ¿qué podría decir ahora? Mira, hoy es un concierto, hoy es una fecha en la que algunos números son muy importantes. El número 10, lo sabéis muchos, son 10 años que la banda del Flaco no pisaba un escenario. Estamos contentísimos de estar aquí, estamos muy nerviosos porque nos gustaría poder estar a la altura de lo que os merecéis. Lo que pasa que, bueno, de momento lo que estamos viendo pues nos anima a seguir tocando y a ver qué pasa, ¿no? Y hay otro número muy importante, 30 años. Hace 30 años, en año 92, yo sentí la necesidad imperiosa de contar cosas, de contar mis cosas, porque yo soy muy tímido, muy retraído y no sé expresarme. Y la música fue para mí sanadora. Empecé sin saber música, empecé a hacer canciones. Hay una canción de esa época, del año 92, que es la segunda que hice. Tuve la suerte que me la grabó en una maqueta el grandísimo Félix Jodra, no sé si estará por aquí. Pero es una canción que nunca hemos tocado la banda del Flaco en directo, porque luego, por lo que sea, se ha quedado ahí en el olvido, y es una de las canciones más importantes de mi vida. Y nada, os la tocamos con mucho cariño, Perlas de Obsesión. Buscar,
que ser llamado loco por la gente y que por un amor ciego hago cosas que los dioses cambio el ritmo de mi corazón que se une a mis pasos me levanto con la obsesión de limpiar el polvo de las tiendas Bueno, qué importante es esperar, para todo. Nosotros hemos esperado 10 años para volver aquí hoy, yo creo que en el momento preciso en el que teníamos que volver. ¿Cuántos desastres evitaríamos si respirásemos tranquilamente, contásemos hasta 100 y no nos meteríamos en unos líos? Por eso es importante tener paciencia y esperar. Esperar a que las cosas sean cuando tienen que ser. Esta canción se llama Esperaré. Repitas mi nombre cuando despiertes, cuando pase esta noche. Mira que no sabéis. Esperaré más de mil madrugadas, ay, hasta que me regales tu mirada. Sé que quiero seguir a mi lado, aunque sé disimularlo. ¡Venga más fuerte! Y ya sé que quiero esperar a que vengas a buscarme sin dudar. Que me digas te quiero, saben mejor así después los besos. Esperaré a que repitas tus coplas cuando se pase el fervor de esas cuatro copas. Ya sé seguir a tu lado, aunque sea disimulado. A ver, quiero esperar a que vengas a buscarme sin dudar. Aunque sea disimulado,
me pregunta Miguel si se ha acabado. No se ha acabado. A ver, no es muy largo el concierto porque teníamos que probarnos, hace mucho que no tocamos. Queda un poquito. Lo que pasa es que yo estoy arrastrado, no puedo más y me muero. Me voy a quitar la americana, queda muy bien así de rockero. No puedo más. Yo sé que algunos la sabéis. Esta canción se llama Arrastrado. Ya que no supe aprender a dejarte de querer, aprenderé a disimular. No te conseguí olvidar, ya que todo lo vivido se quedó por el camino. Ahora escribo lo que no escucharás jamás. We'll be right back.
Oye, muchas gracias. Cuando dice, cuando gritáis, cuando grita alguien ese flaco, no sé si se refiere a Suso o a mí. ¡A Pedro! Bueno, llegó una canción muy, 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 muy especial para nosotros, porque es la canción que hemos grabado nueva para la vuelta. He dicho que había números muy importantes hoy en el concierto, los 10 años de la vuelta de la banda del Flaco al escenario, los 30 de mi primera canción, y esta es una canción de aniversario, esta es la canción de los 23 años que llevamos casados Beren y yo. Y bueno, pues nada, los que hayáis visto el videoclip ya sabéis de qué va. Es una canción que habla de nuestra historia y por eso se titula Nuestra Historia. Y os pido un fortísimo aplauso para Belén, que va a tocar el teclado. Y mucho apoyo, porque ella no es música, ella se lo ha aprendido para la ocasión. Está, a ver, muchos habéis visto el videoclip. Mis hijos, por lo menos, les he dicho que cada uno lo vea 30 o 40 veces. Y algún amigo también, o alguno de la comunidad. Entonces, esta la tenéis que cantar. Esta la cantamos todos, ¿eh? Y otro
se pueden ver ni tocar, pero ahí están. Nuestra historia cuenta que es verdad. En serio os lo digo, no queda mucho ya de concierto, ¿eh? Que no es una técnica así para captar la atención, o sea. Vamos a tocar la octava. Esto no se suele decir, y tenemos 10, es lo que hay, ¿eh? 8, 9, haremos como que nos vamos, otra, la décima, no hay más, ¿eh? Pero entenderlo, que eran muchos años y tampoco podíamos. Bueno, entonces, lo dicho, no queda mucho, pero bueno, estamos preparando un concierto, ya tenemos fecha, 18 de mayo, en el Teatro de las Esquinas, a las 7 y media de la tarde, 18 de mayo de 2023, vamos a dar un concierto benéfico para LACUS, ¿vale? Para la organización LACUS, con Fernando, y ojalá estemos todos allí, ¿vale? Ahí tocaremos más canciones y yo creo que nos dará tiempo, ¿eh? Hoy un poco digamos que es la prueba para ver si merecía la pena luego seguir o no. Ya, luego lo hablaremos entre nosotros a ver qué hacemos. Pero bueno, el concierto de LACUS ya lo tenemos cerrado, 18 de mayo. Ahora vamos a tocar una canción. Esta es antigua también. Aquí hay muchos jóvenes, nos dais cuenta de que habéis venido a un concierto de música antigua, realmente. Hemos tocado una canción de hace 30 años. Y esta es una canción del año 99. Una canción muy importante para mí, en un momento de debilidad la escribí, y habla un poco de que todos necesitamos ayuda, de que yo no soy Superman, yo no soy un superhéroe, yo según en qué circunstancia me pongas, la cago siempre, y necesito que alguien me ayude, y a veces hay que pedir ayuda, y hay que pedir perdón, y esta canción habla de eso. Es una canción de la época de cuando presentamos el disco de Popstar en el concierto Sentido. He visto antes a una persona que estuvo en ese concierto y ha venido desde Italia a recibir hoy, desde Italia, Verona, Luis Rasca y su familia. Va para vosotros esta canción, una canción que ya tocamos en el año 2003 en la Plaza Salamero. Cosa tuya. Thank you.
que ayer bebí sabe amargo. ¿Qué demonios habrá cambiado si tú y yo seguimos juntos? Que no te vendan lo contrario. Dispuesto a cambiar mi vida, ya verás, dame un segundo. Y quemaré todas las naves, porque seré tan cobarde. Si al final siempre digo, ya lo haré más tarde. Si tú quisieras perdonarme, yo no volvería a fallarte. Si mi amor no se derrumba, será dolor de cosa tuya. Desde luego es cosa tuya. Quedan fuerzas para llegar al final de la mano y aguantar el último tramo. Ay, por favor, no me sueltes, que sin tu ayuda no me valgo. Este suplico que vuelva a la vista, que no me pierdo. Como cortar esta locura, yo no puedo, te juro, con esta loca. Si tú quisieras perdonarme, yo no volvería a fallarme. Es cosa tuya. Thank you.
pasa. Me dice Pedro, tío, aquí ocurren una de las canciones y esto es lo que más ha gustado, pues es verdad. La música es así, es totalmente impredecible. Que aún no le llega. Para decir una cosa, porque yo creo que la vida nos ha cambiado siempre. Venga, ahora Pedro, y digo, remato con esto. Pedro. Yo creo que en la vida la teoría te va cambiando cuando conoces a personas. Entonces yo solo quería decir y agradecer en nombre mío y de la gente pues, que estáis aquí y de la fortuna que tenemos de encontrar a la gente. Yo en mi caso hablo de Jesús Olaso y Pedro Valdivia, que son dos hermanos y dos grandes personas. Y como todos lo sabéis, no hace falta que diga más. Entonces yo simplemente quería decir eso, que estoy muy orgulloso y mi patrimonio al final pues es eso, son los buenos amigos y hermanos que tengo y que tenemos. Sé por ellos. Me dice Suso que me ponga crazy para presentar el siguiente tema. Que puede ser el hit donde, quiero decir, al menos donde SGAE cada trimestre pues nos llena, nos llena la hucha de la banda El Flaco, y eso luego pues lo donamos. Entonces, ¿sabéis de qué canción estamos hablando? ¿Qué canción os gustaría que sonara ahora? ¿Popstar? ¿Are you ready, Popstar? Cada día, el año presente, también del que viene, de todos los años de mi calendario, de abandonar el hospital de que soy funcionario, y funcionar con mis giras, ensayos, conciertos, directos, campanes, bolos y demás festivales. No pararé, iré hasta el final, seré una promesa. Autógrafos en las camisetas y discos de las servilletas y en los escotes de las nenas. Apartaré y resisto todas, nunca me motivó demasiado el tema, discrepo de los modales de esta universidad. Apagaré y hasta el final seré una secuencias de acordes y una buena ley.
ha sido increíble para nosotros, habéis estado sensacionales. Quiero agradecer en primer lugar a la gente del Rock and Blues, a Pachi, por habernos dado la oportunidad de pisar este escenario después de 10 años, a los técnicos, a Dani, a Rubén, a toda la gente que trabaja aquí en Rock and Blues, muchísimas gracias, de verdad. ¡Bravo! Ha sido un honor tocar en esta sala. Todos sabemos que es la mejor sala de Zaragoza. Ha quedado acreditado en muchas ocasiones. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido, por apoyarnos siempre, por habernos apoyado sobre todo en esta última época en la que sabíais que íbamos a volver, que estábamos muy ilusionados, pero con mucho miedo también. Muchísimas gracias a mi familia que me aguanta y me soporta, sobre todo a Belén. Y gracias a todo el mundo, gracias a Dios también. Y eso, nos vemos el 18 de mayo en el Teatro de las Esquinas. ¿Cuántos pájaros me abandonaron? Que no me quieren dejar andar, y ahora soy yo el que dice que sí o que no, o que a lo mejor ya te acuerdas, ayer te quise, pero ahora te vas a marcar. No te más, te escribiré una balada para recordarte. No pararé, iré hasta el final. Gracias, ha sido la leche. Nos vemos el 18 de mayo. En serio, vamos a hacer la última canción, es un tema nuevo, no lo conoce nadie más que nosotros tres, y bueno, mi familia, están a dos. Esta canción se llama Tu Luz. Qué importante es que algo te ilumine y te haga darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor y no te haga estar despistado. Ojalá todos tengamos una luz que nos guíe para el camino de la felicidad. Esta canción, con cariño, la estrenamos hoy y os la dedicamos a todos vosotros que habéis estado. Muchísimas gracias.
luminosa, fue la luna creciente casi llena. Y mi alma vacía, suplicante, expectante de recibir a manos llenas. Con la luna menguante casi nueva y mi negro corazón anhelante, vacilante, se atreve a pedir a su estrella tu luz. En el hospital no me acostumbro al dolor profundo de tu ausencia. Soy como un animal herido, perdido, que se asoma al abismo insondable de tu dolor. Esto es un sueño cumplido. ¡Hasta pronto!